Brian Galarga, bienvenido, papurro. Cristian Camilo Castaño, bienvenido al stream. Hola, mi vida. ¡Ay! ¿Qué se dice, Brian? ¿Bien o no? Cristian, gracias por decirle ahí, papá. A ver. Hola, Alfa, buenas tardes. ¿Y por qué el bigote loco? No sé. Estaba pensando usar un filtro y fue lo único que encontré por ahí. ¿Cómo estamos, Cristian? Alfa, verga, ¿qué se dice? Franquito, regálame un... Ay, ¿qué se dice, Franco? Regálame un like. ¿Qué se dice, Franquito? Bienvenido. Bienvenido. A ver. Bueno, creo que para allá no hay nada. Puercos juegos como me dan de vacío, parce. No. Gracias por ese notify, Cristian. Papurra. Empezamos mal. Empezamos mal en el chat. Empezamos mal en el chat. Menos mal había guardado acá. Menos mal había guardado acá. Mi beso, papurro. Toma tu beso, Brian. Pero espero que no sea un beso de despedida, puerca. Franco, gracias por ese like. Daniel Plata, Javi Peña, gracias por ese like. Caso. Bienvenidísimos. Espero que no sea un beso de despedida, ¿no, puerca? Foto desde 99 días. Hombre, gracias por 90... Ya mañana 100 días, papurre. Ya mañana 100 días, papurre. Me voy a meter acá. Vale. Ay. Foto desde 195 días del Brian Gallagher. Bienvenidos a todos los que van llegando. No olviden dejar su likeazo para poderlos saludar. Y sean bienvenidos al stream. Ahí está, mamarla. Hola, este es el canal donde nos besamos y hacemos cosillas con el bigote. ¿Qué se dice, John Sirris? ¿Bien o no, papurre? ¿Qué anda haciendo? Bienvenido. Oh. Uy. Vale, vale, vale. Uy, qué mentira, loco. A ver este. Ay. ¿Qué pasa? Luigi, ¿qué se dice, J Black? Bienvenido, J Black. No olviden todos dejar su reacción. Es de mucha ayuda para mí. Es de mucha ayuda para mí. El hecho de que nomás aprieten ese botón azulito que dice allá abajo me gusta, eso es muy importante. Es muy importante. Y es gratis, que es lo más hermoso. ¿Cómo pasa el tiempo, papurro? Ya 100 días, sí, señor. ¿Tú por qué juego llegaste, Cristian? ¿Por qué juego llegaste, papurre? Ya se terminó la chele. No, mira, ahí la acabo de coger. Acabo de coger tu chele. Ay. Carlos Andrés Ospina, gracias por ese like. Caso, Carlos. Homero Lapu. Ay. Homero Lapu. Ay. Gracias por ese like, Homero. Vale. Uy, espere que creo que. Efectivamente. Me la sospeché desde un principio. Yo llegué por Lana Rhodes. ¿Por Lana Rhodes? Yo jugué aquí Tomb Raider, ¿en serio? Jax, mamacita Rubal, bienvenido. Ay. Ah, eso era por si. Sí. Ah, vale, 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 vale. Sin embargo, me dio curiosidad. Ay, cuepta. ¿Por qué? Y no guardé. Parce, a mí se me olvidó guardar. Venga, nadie me acordó guardar también ahí. ¿Sabes por qué llegué acá? Por el canchero. Pero el canchero nunca me hizo host. A mí el canchero nunca me hizo un host. Entonces, ¿cómo fue eso, Cristian? ¿Cómo fue eso? Porque a mí él nunca me hizo un host. ¡Hola, mi sabroso, Equitito! ¡Ay, Equitiri! ¡Bienvenido, Equit! Bueno, yo ahora sí voy a guardar. Cuando me vaya a morir, guardo. Hola, Roquecito, Papucho, Bigotón. ¿Cómo estamos? Jax, mamacita, Rubalcita. ¿Cómo andamos, hermosa? ¿Te cuentas? ¿Qué te dices? ¿Qué hay de tu vida?
¿Qué hay de tu vida? Gracias por ese Notify, Homero la puerca. José Hermes, gracias por ese like, caso, José. Espere que... ay. Y esta porquería. Vale. Venga, ¿y qué anda haciendo el John? ¿Que ahora solo da el saludo y se va o qué? ¿Qué pasa con John? Esta vocal. Da el saludo y se va. José Hermes, ¿cómo estamos, papurre? ¿Estamos bien yo aquí en el trabajo? Hombre, ¿cómo va ese trabajito? ¿Cómo van esas uñas, esos pies, esas patas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¡Oye, aquí ando! ¿Qué pasa? Que ahora solo me saluda y se va. Ya no me vuelves a decir nada, puerco. ¿Cómo has cambiado? ¡Ay! Jay Black, gracias por ese like, caso. Alexander Tremo, gracias por ese like, caso. Y por la compartida, baby. Va a guardar. Va a guardar porque la verdad no quiero volver a repetir todo eso. Ah, con razón. Ah, con razón. Ahí sí, nada que hacer, John. Nada que hacer, John. Huepta, ¿por qué se cae? ¿Por qué están huevetas? ¿Por qué están huevetas? ¿Por qué se cae? ¿Cómo lo veis? De Alexis Tremo, 237 días. Y gracias, Axa. Hombre, Xavier, tiempo sin verte, Xavier. No. ¡Ah! Ya. Yo no había visto los ventiladores, güey. Cállame al amor. No, señor. Ya no. Ya no es como antes. Una vez que él estaba transmitiendo, él te hizo un host. Y en serio, él me hizo un host. El canchero me hizo un host. Yo no me acuerdo. Pero bueno. Siempre bienvenido, Cristian. Ay, por los ventiladores. Qué hueva, parce, a lo bien. En definitiva, el alfa promete. El alfa promete. Claro, los ventiladores. Yo no me había fijado, ¿puede creer? Desde 198 días, ahí está. Hola, señor de las cuatro acas, ¿cómo está todo por acá el alfatín? ¿Qué se dice, loco? ¿Qué se dice el angelito? Uf. ¿Vale? ¿Y hay que bajo o qué? Voy a bajar. Vea, si ve, acá había otro. ¡No! ¿Para qué se va por allá? ¡Ah! ¿Y Paila? ¿Para qué se va para allá, güey? El Jackie Chan, el Nico Córdoba. ¿Qué pasa, Nico? ¡Bienvenido! ¿Qué más olvidado este? Este loco me tiene más olvidado. ¡Ay, me quemé el ano! ¿Pasa, Nico Córdoba? Buscando trabajo, lo ando viendo y viendo los correos. Ya tú sabes, siempre aquí presente. Hágale, John, todo bien, parce. Todo bien, loco. Gracias por esos 101 días, Jax. Buenas, el jefe alfamicano, todo sensual. ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves, que Nico? Me tienes olvidado, ¿no? Puerco, me tienes olvidado. Hazme un favor y cáeme el pecho, ojalá, y esté churriendo. No. No quiero, no quiero, estoy rebelde. Soy rebelde, no quiero. Yo jugué esto una vez y no logré terminarlo, loco. Me pareció muy difícil. Yo la verdad, esto es lo más lejos que yo he llegado en el juego. Yo he hecho... ¡Uy! Yo he hecho stream de este, parce, pero nunca lo acabé. ¡Oiga! ¡Uf! Espere, que me van a matar. ¡No! ¡Parce! Ya pasé al hito. ¿Cómo así al hito? ¿Cuál hito? Nico Córdoba, Israel García, Angelito, gracias por esos like casos. Y José Miguel Rosero Fuentes, gracias por ese like caso también. Bienvenidos al stream. Gracias por llegar, gente. Gracias por llegar. Entonces, compi, ¿qué se dice el Josecito? ¿Cómo va todo, loco? Yo trabajando y averiguando cómo hacer para irme a España. ¿En serio? ¿Y eso por qué se quiere ir para España, tío? ¿Por qué te queréis ir para España, tío? ¿Cuál es el motivo? Efecita, mejor vuelvo a empezar. ¿Qué más, Alfonso? ¿Cómo está todo? Mis nalgas te extrañan y esto ya no puede seguir así. No, pues bien.
mucho mejor, mucho mejor. Ahí preocupado un poquito por el tema de otra vez, es que estos meses han estado muy duros, parce, estos meses han estado muy difíciles, pero pues nada, ahí digamos que lo que ven ahí en la barrita de estrellas es lo que hasta ahora vamos. Ha estado difícil. Ah, el seguidor de Hito. Ah, sí, súper, 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 súper. Ya eres seguidora de Hito, Universo Infinito y Jaime Barrios. Gracias por esos likeazos. Pero pues, de resto, pues todo bien. Jonathan Giraldo, gracias por el like, gracias por la compartida al universo. Pero sí, digamos que ha estado complicadito el tema, sí. Pero ahí vamos viendo qué se hace. Me tocó volver a empezar por acá mejor. Mejor vuelvo a empezar, parce. Cristian Hernández, gracias por ese like, caso. Y es que estos blancos. Vale. De nada, señor. Ahí está. Ahí se me está quedando pegado un botón. No, bonito estoy yo. Para trabajar allá y ver si va mejor que acá donde estoy. Es excelente para la economía. Ya sabes, decae por los impuestos. Sí, toda Latinoamérica está muy complicado por ese tema. Parece que se me está pegando el botón, el cuadrado. Me está quedando pegado el botón cuadrado, parce. ¿Para cuándo un Tomb Raider? Muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto lo traeré un Tomb Raider, claro que sí. Con toda parce, cuando revienta, usted se da cuenta que el Resident pega fuerte con el extensible y oríneme los pies. Me va a tocar mirar, me va a tocar mirar. Pues porque si todos los meses hacer extensible también es, uf, es duro, parce. Es duro todos los meses tener que hacer extensible. ¡Ay, que me caigo, marica! Ay, parce. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! Wilber Restrepo, Joana Mamacita Rey, bienvenida a ese milagro. Roberto Holguín, gracias por ese likeazo y a todos bienvenidos. Gracias por llegar. Gracias por dejar su likeazo. Ah, parce, ahí sí. Roberto Holguín, gracias por ese likeazo. Joa, Mamacita Rey, Wilber Restrepo, Duque y todos, gracias por sus likeazos. Ah, de verdad, desde aquí. Hola, amigo Tudo. Hola, Joa. ¿Cómo estáis, Joa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, Joa? ¿Cómo te ha tratado el amor? ¿Cómo te ha tratado? Ay, hijo de la chingada. ¿Cómo te ha tratado el amor? Parce, no, me toca oprimir el botón cuadrado de otra forma. ¡Atúquese! F Sota. Espera, a ver si esto es más fácil, los boto. ¡Y esta porquería! Más fácil los boto allá por el barranco. Listo. Vea pues. Gracias por ese Notify, José Caro. La verdad, Cristian, es que yo no lo he vuelto a ver a él, loco, la verdad. Yo dejé de ver muchos streamers, muchos, 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 muchos. No solo él, yo dejé de ver muchos streams, muchos. Entonces, pues sí, no, no tengo ni idea de los otros streamers. Súper feliz, señora, ¿en serio? Entonces, ¿qué? ¿Él viene o tú vas? ¡Ay! ¿Él viene o tú vas? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso, Joa? Uy, parce. Puerco juego para darme ansiedad. Uf. ¡Patúquese!
Súper feliz, señora. Así luces muy malo. Luzco bravucón. Bravucón. ¿A qué hora sales del trabajo, Jax? ¿A qué hora sales hoy? Today. ¿A qué hora sales today? Ay, parce, me da un miedo, loco. Ya, ¡oh, Blas! Y bueno, creo que yo voy. Él quiere que me vaya. Uy, parce, qué bacano. No, lo importante es que estés feliz, parce. Lo importante es que estés feliz. Eso sí, como no dejo ni verse de cumpleaños ni nada. Antes de cualquier cosa que se vaya, avisa, ¿no? Digo, ¿no? Como de cumpleaños ni nada se dejó ver, pues... al menos. A las 7:30. Bueno, quedan 2 horitas. Muchísimas gracias a Evitas Cortés por el like, a José Caro por el like. Gracias, gente, por esos likeazos y bienvenidos. Me da miedo caerme en el chat. Tarantán. Y parece que estos ninjas me la pueden, espero. Claro. Vale. Listo. Uy, Camilo Rojas, gracias por ese caso. Así es, Alfita, ¿me vas a esperar? Sí, voy a estar todo este tiempo contigo acompañándote. Todo este tiempo te voy a estar acompañando hasta que salgas de trabajar. Todo este tiempo. Todo este tiempo estaré for you. For you, my loba. A ver. Yo sí me he hecho la chele. Esta porquería. Vale. Uy, la remil. Pues no me voy todavía. Eso será en unos años. Ah, parce, yo pensaba que... wow, bueno. Al igual avisa, ¿no? Porque también. Chao, loca. Vale. ¿Para cuándo va a ser encendible, loco? Pues yo ya lo hice, o sea, el mío yo ya lo hice antes de que se acabara el mes anterior. Pero pues no sé. Es que el extendible es una medida desesperada. Ay, hijo de la remil. El extendible es una medida desesperada para... pues para completar la meta. Entonces si toca, pues ahí les avisaré. Pero por ahora no sé. O sea, la idea es no hacer extensible. Camilo Rojas, gracias, pues es el caso, Cami. Gracias, queremos usted. Aquí estaré para ti. Aquí estaré para ti, Jax. Uf. Parce, me da mucho nervio este puerco juego, a lo bien. Es que necesito sacar los papeles. Entrar a USA no es tan fácil. Y el año que viene visito a ver qué tal. Es poco a poco. Ah, bueno. Pero, o sea, yo pensaba que era más fácil cuando uno decía que ya tenía pareja ya, ¿no? O sea, uno decía, no, ya tengo pareja, no sé qué, y... y es más fácil, ¿no? ¿Extendible una vez al mes? Depende. La idea es que no. Pero todo depende. Todo depende, papurre. Venga, señora, ¿le luce ese mostacho? ¿A ti lo tiene abajo? La verdad sí. La verdad sí. ¿Quieres mirar? Ay. Bro, 3 días es nuestro primer año. Ay. Marcelo Bello, gracias por el caso. Ay. Será flor el José Caro, ¿no? Mera flor. Mera flor del campo. Vale. Case. Espéreme, que creo que acá hay algo. Ay, ¿en serio tenía que venir otro? Ah, pesado. Lo voy a dar con el bate por loca. Gracias. Miguel Guaman, gracias por decirle caso, Miguel Guaman. Pues cuando te casas, sí. Pero si apenas llevamos 4 días en Navidad. Diga, no importa, esto es algo muy serio. Digo, esto es algo muy serio, la verdad. Se le dice el de la visa, vea. Esto es...
Es algo muy de verdad. Esto va muy en serio. Entonces, un poquito de por favor. Flor del campo que se mece con el viento. Flor del campo. Vale. Bueno, lo que sí sé es que creo que todos los dragones, al igual, no los tengo. Conseguiré por ahí 9 u 8. Pero todos no. Vale. Vale. No, pero ¿qué hace? Ah. Y cuando le da el calvo por ponerse pesado, es pesado. Venga, que cuando le da la witch y clases de este juego. No, la witch es mejor, parce. La verdad. Ah, que cuando ella me da a mí clases de este juego. Cuando ella quiera. Cuando ella lo desee. Entonces haga muy bien, lindo día, Teita. Gracias, Teiña. ¿Cómo andamos, Teita? ¿Qué estás haciendo? ¡Oiga! ¡Ay, quítese! Ah, parce. ¡Uy, parce! ¿Cómo me estresa? ¡No, no! ¡Ah! ¿Cómo me estresa que me agarren con ebate, parce, a lo bien? Vea lo que me faltaba, parce. No me faltaba nada para pasar el nivel. Pero nada era nada, loco. Nada me faltaba para pasar el nivel. Bien, gracias, Jan Labores. Ah, ya estás trabajando. Yo no he entendido tu vida laboral, Teita. Pues no sé cuándo es que le entiendo que renuncia. John David Vázquez, gracias por el like, caso. Venga, y sí, sube. Este chat siempre es siempre tan intenso. ¿Qué les hace, Roquetcito? No, ahorita están muy tranquilos. Ahorita están muy tranquilos, Jax. Muy, muy tranquilos. No, esto no tiene punto de comparación a cuando esta gente se vuelve muy loca. ¿Qué se dice, John Diversito y Teita? Gracias por ese like, caso. Use facility boost to earn more steel points. Ahí está. No sé cuánto me falta del juego. No creo que mucho, la verdad. No creo que mucho. Vamos a ver. Ay, ya empezamos mal. Ay, sí, empezamos mal. No, espere. Espere que arrancamos mal. Arrancamos mal. Juaco, gracias por ser el caso, Juaco. Gracias, Juaco. Espere que arrancamos mal. Tenía que coger allá un dragón allá arriba. Sí, después de que me enfermé, me contrató el doc de nuevo. La semana pasada me dieron permiso por la mordida y ahora regreso de nuevo. Pero me parece muy injusto, la verdad, Teita. O sea, yo no sé tú cómo lo veas, pero me parece injusto que te despidan cuando estuviste enferma. Que te despidan cuando estuviste enferma y ya ahora sí que estás bien, pues venga, la contratamos otra vez. No sé. Juaco, gracias por el like. Ay, güey, puta, otra vez. Espere. No, ¿cómo llego ahí ahorita? Ah, no puedo, parce. ¡Ah! Por eso, o sea que les hace prender la llama de sus bajas pasiones. Sí, sea hombre, sea mujer. Despertamos pasiones de todo género. Y ahora sí. Juegazo, excelente, bro, te hace muchos años. Gracias, Juaco, y gracias por ese juegazo, bro. Ay, la chimba, lo bien. José Caro, gracias por el like, papurre. Digo, gracias por la compartida. Y gracias por ese notify, Juaco. All right.
Hijo de la remil. Venga, me quedó grande, a lo bien. Me quedó grande el puerco juego. ¡No! ¡Ay, qué desespero! Luchito López, gracias por ese likeazo. Porquería, esto a lo bien. Vale. A ver. Yo fui la que renuncié y luego el dog me dijo que si mi puesto estaba ahí, si yo lo quería de nuevo. Y lo tomé de nuevo, pero aquí sigo buscando otro por el horario. Ah. Yo no te hubiera contratado, la verdad. ¡No! Yo no te hubiera contratado, ¿sabes por qué? Porque sé que en cualquier momento te vas. Y yo, pero ¿cómo es eso? No, 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 no. No. Yo no te hubiera contratado. Alfo, yo a usted lo escucho y se me pone a voz. ¿Qué tienen que decirlo? ¡Qué asco, weón! ¡Qué asco! Los pedos le salen con agua. Este juego va muy avanzado. Vamos bien, Luchito. Andamos yo y te... Venga, yo, ¿está en la casa? Hoy es martes. ¿Qué anda haciendo, puerca? ¿O anda en receso? ¿O anda en resexo? ¡Ay! ¡Uf! Uy, yo creo que para allá hay algo, parce. Lo sé. Sí, yo la verdad no te hubiera contratado, Tea, la verdad. Oye, has tenido un excelente día, amigo. Claro que sí, Juaco. ¿Cómo estuvo el tuyo, papurro? Ana Caro, hermosa, bienvenida. Ah, ¿cómo andamos, Anita, hermosa? Venga, tengo miedo y creo que ni siquiera es para allá. Ay, parce. Tengo miedo. ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡Pero agárrense! Puta Jackie Chan, a lo bien. Pero si ve, uno tratándolo bonito. Y vea, yo le respondo bonito. Pues ya no te puedo responder como antes, porque ahora eres ajeno. Lástima que seas ajeno y no puedo darte. No, pero allá no llego. Estoy en el trabajo, estoy de descanso. Oh, leas. Ah, bueno, parce. Pero ¿cómo le ha ido en el trabajo? A mí, la verdad. En el trabajo yo tampoco me hubiera contratado, pero en fin. llegó la prima. ¿Cuál prima? Ah, Ana Caro. Ahí está, ahí está. Están llegando, vengo del trabajo, me fue muy bien. Me encanta, loco, que te haya ido bien, Juaquito. Te quiero, nene. Ay, no, chúpelo, pero allá uno ya no llega. Allá uno no llega, loco. No, pana. Pero es que guardé. Lo peor es que guardé, ahora me toca devolverme. ¿Y será que sí me da? Ay. Ay, ay, ay. Uf. Creo que arriba había algo. Re F. Nos podemos ver a escondidas empujándola como los viejos tiempos. Que nos quede los videos en el F. Qué asco. ¿Esto es un jefe? ¿Esto qué es? Tú puedes, bro. Gracias, loco. Hola, guapo. Le guiño una nalga. ¿Qué se dice los Valpillín? Los Valpillín. Vale, a mamarla. Mala verdad, realmente el que me está ayudando es mi novio. Oh, parce. En serio, pana. Imagínate. Imagínate lo que me puede esperar a mí. Ánimo, sí se puede. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Lo que me puede esperar a mí en este ámbito de del stream está complicado. El tiempo que me enfermé, el doc lo tomó como licencia y no como renuncia, supongo. Bueno, pero licencia no remunerada. Licencia no remunerada.
Venga, qué asco. Vive caído el alfarroque. No, pues que me ponen unas cosas. Me ponen unos pasadizos todos raros. A pasarlo. Todas están solteras y yo sin novia. Ay, qué trusto. Qué trusto. Qué trusto, qué trusto, qué trusto, qué trusto, qué trusto. A ver. Vale. Vale. Y... Ay, joder. Tengo miedo. ¿No me puedo dar la vuelta? ¿No me puedo bajar? ¡Qué rico! ¿Cómo andamos, bro? ¡Excelente, papurre! Aquí que este juego me da mucha ansiedad, loco, de caerme. Juegas muy bien, bro. Gracias, Juaco. Seguramente cuando me vaya para España me case con alguna española. Soy malo para el amor. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Ustedes cuántas novias han tenido en su vida? ¿Y cuántos años tienen? Yo, por ejemplo, tengo 28 años y he tenido, serio, serio, dos novias en mi vida. Dos. ¿Qué hizo? ¡Uf, loco! ¡Uf! ¡Uf! ¿Y hay qué? ¿Hay qué? Yo llego hasta allá. No, pana, yo no llego hasta allá. O me tenía que venir hacia acá. Ah, güey, puta. Pero en fin, ahí vamos, ahí está. Yo no he tenido novias. Bueno, novios. ¿Cuántos novios has tenido? Qué bueno, bro. Ya tengo foto y estoy más fachero que nunca. Después de un bajonazo tremendo. ¿Y eso por qué, Osvald? O sea, ¿había quitado la foto por una decepción amorosa o qué? Uf, si cuento las veces que fui infiel, fueron tres. Porque no soy infiel. ¿Qué? Si cuento hasta las veces que fui infiel, fueron tres. Porque no. De verdad. De verdad que es que. El comentario promete. El comentario promete. No entendí. Yo tengo máximo tres novias y tengo 27. Sí, es que así. Pero hay gente que no, que es que tuve como quién sabe cuántas parces. Ah. No lo vi. Casi lo logras, amigo. Gracias, Juaco. La patrona de Alfa. Gracias por la compartida. Gracias por el. Ay, Joss, randicita, mamacita. Gracias por la compartida, nena. Mandamos, Joss. ¿Te di cuentas? ¿Qué te dices? Solo tres. Ya tengo 32 añitos. ¿Esa es la edad de verdad o esa es la fake? Desde los 18 y desde los 28, desde los 18. Uno desde los 18 y desde los 28 soltera, gracias a Dios. ¿Te sientes tranquila estando soltera? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes muy feliz estando soltera, Tea? En términos, solo tuve tres novias, pero a ninguna le fui infiel. Sería el caso. Ah, ahora sí. Ahora sí, ya le entiendo. Y si le fueron infiel a usted, según le entiendo. Es que es un quilombo desastre mi vida. Pero ya se está estabilizando. Bueno. ¿Estás trabajando, estudiando? ¿Qué andas haciendo, Osvaldo? Yo le agarro al nepe a todos mis amigos porque eso fortalece la vida. Qué asco, parce. Notify, que se dice Liz Vega. La Joss Randicita. Joss, que es como mi ángel. Joss es como mi ángel, parce. Ay, sí, me evito de tanto. Bueno, eso está bien. Liz Vega, gracias por el like, por la compartida. Obleas. Yo tengo 31 años y tuve un novio que duré mucho. Y ahorita que estoy en una relación. Ah, estás en una relación. ¿Cuánto duraste con con el novio que dice que duraste mucho? ¿Cuánto duraste? Con el que dices que duraste harto, ¿cuánto fue? ¡Ay, ay, ay, ay! Parece como destreza que me agarren así entre dos, pana. ¿Y cómo aguanta, loco? ¡Epa!
¡Epa! Las presiones Notify Joss. Y la patrona. Yo solo tuve 3 novias, amigo, cuando tenía 21 años. Y nunca le fui infiel. Tengo 34, amigo. Ahí está. Bueno, eso está bien que sean fieles, parce. No sean puercos, no me pongan a ser infiel. Vea, no hay necesidad de ser infiel, parce. De verdad. Lo que pasa es que hay personas o hombres que son como machismos. Jocelyn le dice, ¿qué? ¿Y ahora qué pasa con esa cuenta? Movimiento naranja. Jocelyn Elizabeth, gracias por el follow, por la compartida, por el like, parce. ¿Cuántas cuentas tienes ya, pana? ¿Cuántas cuentas tienes ya, parce? Espero, me faltan 2 cuentas. Sí, no sean infieles, parce. Eso no hay necesidad de ser infiel, pana. Si usted es infiel es porque ya no le gusta la pareja con, con la que está al lado. Entonces no sea infiel, pana. Simplemente... cambie y ya, no le haga sufrir. Porque si usted es infiel, realmente usted no siente el mismo amor que sentía por esa persona. Amor, no pasión. Yo hablo de amor, porque pasión creo que eso es algo que es lo último que se pierde, la pasión. Pero amor debe haber. No le haga eso, parce. No haga eso. No sean infieles. Trabajando, ando. Pasó que trabajo anterior, me endeudé mucho y no me quería pagar. Luego me pagaron, pero me pagaron poquito y ni me alcanzaba para el papel. Trabajo en una fábrica de papel. ¿What? ¿Cómo es eso? No le alcanzaba para el papel, pero trabaja en una fábrica de papel. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Tú qué haces? A ver, ya lo leo. A mis 30 años quiero que mi relación dure hasta el día que me vaya de este mundo. El amor es muy bonito. Y alfa, el día que yo me case, antes de eso, usted me va a hacer la despedida soltero. Quiero un baile erótico suyo. Por 20.000 estrellas. Duré 5 años, 4 meses, un novio. Y ahorita tengo con mi novio 3 meses casi. Ah, súper bien, casi 4 ya. Bueno, Anita, a ser fiel y que te sean fiel también. Claro que sí. A ser fiel y que te sean fiel, es lo más importante. Alfatraga, ¿qué es eso? ¿Qué es esas cuentas que están saliendo, pana? Gracias por ese Notify. Yo la relación más larga que tuve fueron 8 años. 8 años. Pues sí, 2 meses me fueron... me fueron infiel. Una no, una solo se fue del país. Y cuando volvimos a encontrar ya tenía 3 cachos. Ah, no. F en el chat. Ahí F en el chat. Tuve 2 novios presenciales y 2 a distancia. Y ahora que comencé una relación. Pero esa relación ahorita es tan... Uy, parce, ¿tú sí crees que puedas manejarla a la distancia otra vez, yo? Porque muy probablemente vayan a volver a estar a la distancia. Marquito Rocha, gracias por ese like. Octavio Hernández y Alfa Traga, que quién sabe quién será. Imagino que es la Joss. Hay que dejar las cosas claras. Total, Notify. No sé qué significa ser infiel, parce. La verdad no le veo sentido a eso. Luchar tanto por alguien para hacer esas pendejadas, nah. Oiga, Alfa, métame la... Sí, cuidado. Este marica. ¿Por qué están? ¡Homos! Ahora sí, esa cuenta era mía. Se la presté un tiempo al innombrable. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los innombrables, bro? ¿Cuál de todos? Ya ni sé. Ya ni sé. ¡Ay, no! Mío, señor. Mío, señor, sálvame, por favor. Max, wow, gracias, pues, like, caso, Max. ¿Cuántas fake, loco? 8 años, poquito. Ah, a lo bien. Ay, marica, ¿pero qué le pasa a ese muñeco? Ah, qué pereza, de verdad. Pereza, de verdad, ese muñeco.
Max Wow, gracias por decirle caso. Bueno, pero acá qué. ¿Qué? Oh, yes. ¿Y ahí qué? ¡No! Pereza, pana. Sí, yo soy fiel. Nunca he puesto el cuerno con la pareja que soy. Nomás soy de uno y lo respeto. Es que esa es la idea. O sea, no se pongan a arriesgar una relación. Lo que dice John Sabogal es cierto. Y eso creo que lo anoten para sus vidas. Yo no lo había visto de esa forma, pero es cierto. Tanto luchar para estar con una persona, para ser novio o novia de esa persona, para serle infiel. O sea, ¿qué sentido tiene eso, loco? Ninguno. Ningún sentido tiene eso. Por poquito lo ibas a lograr. Casi, casi, Joaco, casi. Casi, Joaquirris. Bueno, ya me fui por la... al frente no es, a la derecha. Vale. Yo supongo que no sea un innombrable. A los otros sí puedo mencionarlos porque me da la pena. Sabe que yo lo amo, pero es que no puedo dejar de decir mis ver. No, así está bien, así está bien. Esas relaciones a distancia son... Es que es difícil una relación a distancia. Es difícil una relación a distancia. O sea, por ejemplo, yo ahorita en la relación que estoy, parce, yo en algún momento iba a empezar así como a la distancia, pero yo llegué y dije, no, parce, o sea, a la distancia no me puede, lo siento. Eso así no me puede a la distancia. Entonces, ¿qué hice yo? Me vine. ¡Ay! Y aquí estoy. Y ahí está. Tu casa. Hasta aquí te siguen los bugs, señor Alfabux. Hombre, soy el master de los bugs. Soy el master puppets. Guardar esto. Soy el master puppets. Hombre, Maxi, tiempo sin verte, puerco. ¡Hijo pito! ¡Qué pianazo que me acaban de dar! ¡Qué pianazo que me acaban de dar! Pues yo sí la puedo manejar. Yo no he tenido problema con eso. Sí sé que vamos a estar juntos después. El problema es que yo soy muy madura para manejar la relación. Pero los otros dos sujetos no lo verán. Yo espero que este chico... ¡Uy, ojalá! Pero uno cómo se da cuenta que le están siendo infiel tan lejos. O sea, ¿uno cómo sabe que otra persona que está en otra ciudad, otro país o algo así, no le está haciendo... ¡Ay! Loco. ¿Uno cómo sabe que alguien que está lejos no le está haciendo infiel? Gracias, Alfonso, y déjeme decirle que tengo ganas de chupar. Ahí tengan ni cómicos. No la tengo amarilla, no, pero por ti, baby, la dejaría red. Por ti, baby, la dejaría red. Roja, roja, sí. El jojo. Es rico. Yo tuve una relación a distancia de 2 años. Y luego viajó y estuvimos juntos 2 años más. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo sabías que en esos 2 años te era fiel? ¿Cómo tenías esa certeza que en esos 2 años te era muy fiel? Pero muy fiel. ¿Ah? Ah, puerca. La Wichi mamacita hermosa, bienvenida. Anderson Fabian. Gracias por ese like. Caso. A mí me encanta tener a alguien a quien amar, aunque esté a la distancia. Ya aparte de salir del país para ir a otro de vacas. Ah, ok. Bueno, eso sí es cierto. Eso es chichito. ¡Ay, marica! ¡No! Pesota, papurro. ¡Qué pianazo! Parce, el pianazo que me dio. Lo peor es que me toca desde acá atrás. El pianazo que me dio ahorita. Uf, sabroso, sobrino. Se abrió de chichulino. Efectivamente, el alfongas. Yo me di cuenta porque es un... Hasta para ser infiel, debes saber hacer las cosas. Vea, pues yo sí prefiero vivir tranquilo. Yo sí prefiero vivir tranquilo. Andar ahí ocultando huevonadas, eso no es chévere. Eso no es chévere. Es difícil las relaciones a distancia, pero si eres inseguro, infiel, celópata, no te metas en una relación a distancia. Si la otra persona es así, no aceptes una relación a distancia.
El tema es que eso es de conocer, Joa. Eso es de conocer. Y estando lejos es muy difícil darse cuenta cómo es una persona. No sé, digo yo. ¡Marica! ¡Uf! Oiga, ¿por qué volví acá? Qué raro, yo ya había estado... ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Por ella aquí se pegó con el... Hasta me dolió. ¡Qué golpazo el que se dio! ¡Qué golpazo el que se dio, Juaco! ¿Por qué pensar en que te están siendo infiel? He tenido relaciones cercas y me fueron infiel. El problema es la otra persona y no yo, así que no pienso en eso. Pues sí. Pues sí, pero bueno. ¡Hola, noche! Yo no sé. Digo que es que lo importante es estar... O sea, obviamente, hay circunstancias de la vida que no le permiten a uno estar con la persona... ¡Ay, joder, la remil! Con la persona cerca. Pero sí sé que debe ser más difícil algo a la distancia. No lo sé. Estas brutas no me dejan dormir por las noches. ¡Auch! Ya creo que me las puse muy largas. Necesito ayuda para ir al baño. Parce, yo te iba a decir eso. Ahora, ¿cómo te vas a limpiar el anuel? ¿Cómo te vas a limpiar el anuel sin untarte? ¡Over! ¿Qué dice el Over? ¡Bienvenido! ¡Oh, Over! No, chúpela. Pereza, weón. A mí me da pereza Jackie Chan porque, la verdad, Jackie no sabe saltar. Jackie no sabe saltar, la verdad. Véalo. ¿Veis? Yo seré infiel solo con usted, Alfonso. Quiero que me la... el rato del ombligo. Exactamente, concuerdo con yo. Al final, cada uno da a la relación lo que le nace. Si yo soy fiel y mi pareja infiel, pues él se lo pierde. Nunca va a encontrar a alguien como yo. Bueno, ahí está. Ahí está. ¡No, pero! ¡Joder! Muñeco torpe, de verdad. Muñeco torpe. ¡Ah! Claro, ¿qué te das cuenta? Yo me di cuenta y terminé de una. O sea, no tiene nada de malo. Hay gente que hace cosas cerca o lejos. Bueno, eso también es cierto. Pues bueno, yo espero que te vaya súper bien. Espero que te vaya súper bien con... con el Gringo Virgo. Que te vaya súper bien y nada. Mucho ánimo. Hola, bigotón. ¿Qué se dice el Over? ¿Qué se dice el Over? Uf, uf, loco, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, la verdad. Tengo ansiedad. Ah. Uy, no, no. Parce, ¿no hay alguito de vida por acá? Edson Colona, gracias por el like, caso de Chiton. Bueno, vamos, Chiton, ¿cómo me les fue anoche en el Among Us? ¿Cómo me les fue anoche en el Among Us? Ahí está. Buenas tardes, señor. ¿Qué se dice el Chiton? Pero los leo. Marito, ¿qué hiciste, marito? Estar lejos no es motivo de que te van a hacer infiel. Realmente las relaciones cercanas también pasa eso. Pero la realidad es que si se tiene una relación a distancia, es con el objetivo de que van a estar cerca y que están trabajando para eso. Si no es así, entonces esa relación no sirve de nada. Uy, esas palabras de la puerca.
Vea, pues. Pero tienes toda la razón, Joa. Tienes toda la razón. Amar y ser amado es una cosa maravillosa. Yo moriría junto a mi pareja. Mi corazón es muy noble y sentimental. Y Alfa, usted se acostaría conmigo. Pero en una orilla, en una orilla. Una de dos. No haré popo lo que dure las uñas o tú me ayudas. ¿Quieres que te limpie, pero? Uy. Parce, no sé hasta qué punto llegue mi amor, la verdad. No sé. ¿Ustedes le limpiarían la cola a su pareja? ¿Ustedes le limpiarían la cola a su pareja? Uf, parce. No sé. No sé qué nivel de amor tan grande tiene que haber para limpiar la cola a la pareja. Yo lo haría si ella realmente por una cuestión física no pudiera. No porque algo que ella hizo como a nivel estético se lo impide. No lo sé. O también lo tendría que pensar. No sé. No sé. Pero ¿ustedes le limpiarían la cola a su pareja? Gracias. Ahí está. No, hombre. Qué bonitas palabras, Joa. Qué bonitas palabras. Acabo de llegar del trabajo. Ah, bueno, Uber. ¿Y qué tal? ¿Cansado o qué? Me dieron caña hasta más no poder. ¡Ay! ¿Y nunca le tocó ser impostor o qué? ¿Nunca le tocó ser impostor o qué? Hijo. Exitón. Hola familia, ¿cómo están? ¿Qué más al fin? Ya vino, no, que sí es el marito, todo excelente, papurro. ¿Cómo estás tú? ¿Ya terminó de trabajar, marito? Yo solo quiero que llegue a mi vida un hombre sincero, que me ayude a ser mejor persona, que si cometo errores no me deje por eso, sino que me haga comprender las cosas, que me ame a pesar de todas mis inseguridades y que podamos coger 24/7. Soy puerca pero educada. Yo le iba a decir, uy, cómo has cambiado, puerca. Pero no, tal vez es que no le conocía ese lado tierno. Yo, si estás ahí, ay, ay. Ánimo, sí se puede. Está difícil, Anita, pero aquí andamos, aquí andamos. Si está enferma, sin poder. Sí, exacto. En el caso del que dice José Caro, sí. En lo que dice José Caro, sí. Sí me tocó ser impostor una vez, pero igual me atraparon. ¡Ay, qué trusto! Bueno, algún día tendrás su revancha. Sí, yo terminé de trabajar al fin. Ya, bueno, Marito, bienvenido, papá. Gracias por llegar, loco. Gracias por llegar. Me pierdes. ¿En serio es tan importante para ti? ¿En serio es tan importante? ¿Quieres que te limpie, en serio, Wichi? ¿En serio quieres que te limpie? Si está enfermo y no puede movilizarse, sí lo haría obvio. Yo una vez necesitaba que me limpiaran y sufrí mucho porque no podía. Exacto, en esa ocasión yo también lo haría. Exacto, o sea, si ya es un tema extremo, obvio, yo le limpiaría el Anubis. Yo le limpiaría el Anuel. Claro que sí. Pero pues bueno, ahí sí. Vamos humilando. ¿Qué es eso, un jefe o qué? Gran victoria, bro. Gracias, Juaco. GG, ahí está. No es difícil limpiarse con uñas largas. Bueno, ahí está. Toca que le explique. Toca que le explique. Pues fíjate que soy muy consejera y en mi trabajo doy muchos consejos. Eso está bien, parce. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita a una persona así como que le dé esos consejirris, la verdad. Es chévere. Es chévere que, y que la gente sepa pues, que puede contar con usted, parce. ¿Y este puerco? ¿Este carenalga? Parce, ¿cómo se mueve? ¡Ay! Loco. Pana, pana, pana. Ay, qué lindo, estás hablando de amor. Si yo aquí valiendo madres. Pero encontrarás el amor, Osval. Lo encontrarás. ¿Necesitas amor? Acá vemos ositos cariñositos. Bueno, esa fuera es, ese fuera de la luz es inmortal. Gracias, Daniel Pulido, por tu super ¡No! like. ¿Que fuera de la luz es inmortal? ¡No!
Yo ahí le estoy pegando. Yo ahí le estoy dando sus tiestazos. Oiga, y es cierto, como que no le quito nada. Yo no me sabía esa. Oiga, yo no me sabía esa. Bueno, la verdad es que nunca había jugado eso. Daniel Pulido, gracias por ese like. Caso y Dani Prieto, gracias por ese like. Ah, vea. No, pero yo también le quito por fuera de la luz. No mucho, pero sí le quito. Uy, uy, pana. Gaby, gracias por ese like. Caso Gabriel. Uy, no, cha loca, que ya lo tengo a nada. Tú puedes, bro, eres el mejor. Gracias, Juaco. No, no, no. Ay, no, 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 no. Voy a morir. No. Esos son los verdaderos amigos, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. No, parce. O sea que le tengo que dar solo en la luz. ¡Ah! Ya la cagué. ¡Ish! ¡Ay! ¡Ay! Alfonso empezó a llover y yo quería ver gotas. Pues véalas. Pues véala, aproveche que empezó a llover. Re F, por poquito lo vences. Por poquitico. Por poquitico. Pero cómo me agarra, loco. Cómo me agarra si estoy en la PM. A ver. Uy, no, no, no. No, 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 no. Loco, que lo levanto. Vamos. No, no, no. ¡No! ¡No, parce! ¡No, me mató! ¡No! ¡No, parce! ¿Cómo me va a matar? ¡No, loco! Señor, dímelo, Joss. Dímelo, Joss. ¡No, parce! ¿Cómo me va a matar? ¡Ah! Ay. Ese weón se necesita mucho de los combos. O sea, en el control de play. Total, si esto es puro combo, men. Esto es puro combito. No, pero cómo me va a matar. Véalo. Es que quita mucho con esa cosa.
No, no, no. La música está genial. Le están enseñando clases de baile al pobre Jackie Chan, pero le están dando unos bailados en la cara. En la cara le están dando unos bailados. Uy, 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 uy. No, pero ¿cómo me agarra? ¿Puedes ver Pei? Sí. Sí. ¿Lo miro ya? ¿Y cómo tenías mi PayPal? ¿Cómo lo sabes? Si yo no te lo dije. ¿O yo te lo dije? ¡Ay! ¡Pesado! Rueda, rueda y lanza patadas. Ok. Ay, parce. No, no, no. No, creo que me mataron en esta también. Uy, Dani, está complicado. Brian Javier Mora, gracias por el like. Caso. Alfa, te extraño tanto. Carlos Gutiérrez por tu Rocket like. Vale, ahí sí llegó. Gracias por esos $2. Pero ¿y ahí qué? Pero ¿cómo así, Josh? Gracias, Brian Javier Mora, por compartir el stream. Qué raro que no se haya activado la alerta. ¿O cómo fue? No, el correo que me dio. Sí, ahí me llegó. Pero qué raro que no se haya activado la alerta que yo tengo para el PayPal. Qué raro. Brian Javier Mora, Carlos Gutiérrez, gracias por el like. Caso. Hombre, Josh, gracias por esos $2. Pero qué raro. No, parece que está complicado este juego, a lo bien. Uf. Voy a hacerlo con calma. Y ya me dio ansiedad y la empiezo a embarrar. Estoy complicado, pero sí funciona. Rueda, line, zapata. A ver. Ay, vea, vea. No, pero es que no le pego, no, prefiero hacerlo más despacito. Despacito, pero seguro. Hice guosarras. Nomás para hacer la prueba, bro. No, pero sí, gracias por esos $2, parce. No, de verdad que me llegan al alma. Al alma, parce, gracias, de verdad. Gracias. Por ejemplo, hoy yo creo que voy a cerrar el stream y... Y Nadine. Pero bueno, hay que seguirle dando. Y chaloca. Ay, ay, ay. Nomás para hacer la prueba. Bueno, ahí está. Gracias, Dios. Gracias, parce. Ay. Toca con calma. Me hace otra vez la de la patada y me jode. Este pesado. Quédate quieto, hombre. Uf. Y en la noche. Ay. Ay, casi que no. Y en la noche hace sisas. Sisas, cómprese una salchipapa. No me alcanza. No me alcanza, parce. Llegué yo, güey. ¿Qué se dice, padre? ¿Cómo vamos jugando GTA? Y los fiestazos de Bruce Lee, el mismo. GG. GG. Pero gracias, Dios. Beso con bigote. Y gracias, Guzarras, por ese like. ¿Qué es? Eh.
No olviden compartir el stream, gente. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿Qué? No, $2 no alcanza, parce. ¿No es el chipapa buena? Al chipapa buena, por ahí unos $4, parce. Aquí hay chipapas de $1. Aquí no. Aquí no. Venga, ¿para dónde voy? No, por aquí ya fui. ¿Alguien sabe por dónde ir? Ah, por acá. Vale. Aquí una chipapa buena, como $4, parce. Hasta esta alfa, ¿cómo andamos? Que sí, siempre de Javier Mora, papurro. Gracias por la compartida. No olvides, ya dejaste tu like también, hermoso. Gracias, papurre. Gran victoria, bro. Gracias, Juaco. Lo bueno es que lo venciste, amigo. Eres el mejor. Buena pelea. Gracias, loco. Gracias, gracias, Juaco. Te mando foto de esa chipapa $1. A ver, mándela. Mándela, pues. Mándela, pues. Y pesado. Gio Christopher Saavedra, gracias por ese like. Caso Gio Christopher. John Freddy Cardosa, gracias por ese like. Caso John Freddy. Uy. ¡No! ¡Uy, pana, que me tumba! Apreté el LAN un poquito ahí. ¡Ay, no! John Frey, gracias por ese like, caso loco. Ah, ¿ya va a terminar? ¿Qué? ¿Cuándo dijo eso? Nine, ahí está. ¿Terminará el juego? No sé. Oscar William, gracias por ese like. Caso Oscar William. Elika López, gracias por ese like. Caso Elika. Ahí lo logras, amigo, por poquito. Por poquillo, Joaquiño. Jonathan Alexander González, gracias por el like, gracias por la compartida, papá burro. ¿Cómo andamos, Jonathan? A ver, pesado, vení. Vale. Uy, ¿ahí qué? ¿Y ahí qué? Ah, qué marica. ¿O no? ¿Sí? Uf. Qué pesado, pana. No. Clip, ahí está. Mira, Watts, bro. Reporte 2, 60 likes, 36 comentarios, 50 compartidas. Gracias, José Caro. Ah, vale, una chiquitina. Una bien chiquitina. Vale. Pues yo pensé que estábamos hablando de la salchipapa, que es, bueno, salchicha, papa, lechuga. Y así, choricito. Bueno, sí, de pronto esa sí la consigo. Mira, ¿cómo te encuentras? Un fuerte abrazo y súper saludo. Y estás jugando uno de los mejores juegos de la infancia. Gracias al éxito, papá. No sé si me falte mucho, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos y bienvenidos a todos los que van llegando. No olviden de dar su like, caso, su compartida. Y si no nos siguen la página, siga la página y le cuento un secreto de la página. Y sea bienvenido. Gracias por los 293 días. Elika. A ver.
Vale. A tu casa. Te falta muchísimo, jue madre. ¿En serio, Dani? Bueno. Como alguien ahorita me dijo, ah, ya va a terminar. Yo dije, ah, bueno. ¡Ay, no! Parce, menos mal guardia ahí, loco. Menos mal guardia ahí, parce. Qué loca se lo vieron. Ah, es que yo llegué ahorita allá. Ah, ahorita la hice fue mejor. Uf, parce, qué vacío saltar esto, de verdad. Ahorita la hice fue mejor. Y parce, el pesado de la escoba, de verdad. Vale. ¿Cuál es de 200? Uy, parce. ¡201 días de los Vital, papá! A esos Vitas por esos 201 días, papurre. ¡Ey, pesado! Vale. Oh, ver, gracias por la compartida, papá. Joder, casi que no. Juan Camilo Guerra, gracias por ese like. Caso. Eres muy malo, la verdad. Gracias, bro. Tú sabes que no. Tú sabes que tú duraste aquí como una hora. En esa parte que acabo de pasar, tú sabes que tú duraste como una hora, bro. Entonces, un poquito de coherencia, bro. Un poquito de coherencia, bro. Coherencia. Sabes, bro. Tú sabes que tú duraste mucho ahí, bro. Juan Camilo Guerra, gracias por ser like. Yes, Juanquita. Y bienvenidos a todos. Renzo Ramos, gracias por el caso, Renzo Ramos. Vale. Voy a llevar eso. Renzo, gracias por ese like, papá. Uf. Uf, 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 uf. Hola, piña, el Victor Box, el Victor Box. ¿Cómo andamos, Victor Box? No, parce, pero ahí cómo yo voy a saber eso. El Victor Box, el Victor Box. No, parce, yo cómo voy a saber eso ahí que se va a caer también. También promete. Y ahí está. Tengo mala suerte y todo también. Vea. ¡No! ¡Chúpelo! ¿Me crees mejor que Elmo? Sí, me creo mejor que Elmo. ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡Dios mío! Me creo mejor que Elmo. ¡No! ¡Ya!
¿Cómo vamos, Alfita? Excelente, loco, aquí dándole a este clásico. ¿Tú cómo estás, Víctor Box? El Víctor Box. Ay, parce, de verdad. Ya, güey. Señor, por favor, Jackie Chan no quiere colaborar tampoco. Jackie Chan no nos quiere colaborar, ahí también hay que... ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Nunca puedo agarrarte en directo, amigo, me encanta tu contenido. Ya por prender un... Ya por poner un ratito. Ah, dale Vic, loco. No, sí es complicado cuadrar. Yo también hace rato que no te veo, men. Uf. Pues sabes que las mejores, Vic. La mejor energía siempre. Siempre. Eso, búrlese de mí todo lo que quiera, Wichi. Búrlese, búrlese. Uy, uy, ay. Vale. Ok, ok. Pa' tu casa. Y loco, el juego está complicado, ¿no? Bro, de casualidad, regalas diamantes para Free Fire. Es que tengo un amigo pequeño llamado JC que necesita eso y el pase de batalla. José Caro, ¿juegas Free Fire de verdad? ¿De verdad, José Caro? ¿Le haces al Free Fire? ¡Ay! ¡Uf! ¡Parce! 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 ¡No, no, no, no! ¡The fuck! Uf, loco. Espere, espere. Quieto. 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 Uf. ¿Aún no probaste el Crash? No, loco, no lo he probado. Pues cuando lo termines me avisas. Cuando lo termines me avisas y lo probamos aquí completo, claro que sí. No es el muñeco, es el jugador. Señora, por favor. Señora, por favor. El Alpha Bux. Bux, ¿cómo me dio? ¿Cómo me dio, parce? Es que se me buguean todos los juegos, ¿no? Les digo. Bro, no te sorprendas que el José Caro juegue Free Fire. Sí, eso lo aprendió a la patroncita. José Caro, no sé qué pasa. No sé qué pasa que no responde. No sé qué pasa que no responde, me preocupa. David Lara, gracias por ese caso. Parce, severo bug, de verdad. Severo bug, los de ahorita. Vale. Horrendos bugs. Parce... Ya es común en el canal, la verdad. Todos los juegos se me buguean, todos. Todos. No son bugs, son hacks. Se están peleando allá afuera, me meto. Este veo. Pero todo el tiempo pelean, hola. Todo el tiempo pelean, David. ¿Dónde es que vive? ¿Dónde es que vive, loco? Uy, no, 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 no. Vale.
Uy, parce, que me caigo. Angel Ulises Santillanes, gracias por ese like. Caso Angel. Angel. No, eso me da miedo. Shh, parce. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Uf. Kaneki, gracias por el like. Caso Kaneki. ¿Cómo aguanta este de pana? ¿Cómo aguanta ese rojito? ¡Pero dele! ¡Epa! Uy, son las que... ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, parce! Ángel Ulises, gracias por ese like. Caso, papá. ¡Hombre! ¡Nombre! Huele a carne. Huele a carne, parce. ¡Oh, les! Uy, parce. Oscar Soto, gracias por ese like, caso. ¿Se murió? Un poquito. Un poquito. Lástima que no fue en tus brazos. Lástima que no fue en tus brazos. En tus piernas. Me encantan tus piernas. Oscar Soto, gracias por ese like. Caso Esquiñar. Me retiro, bro. Bonito stream. Dale, bro. ¿Por qué te retiras, bro? ¿Por qué te retiras, bro? I can't believe my luck. El juego es de paciencia. ¿Hay chuzos de comida rápida cerca a usted? Sí. Quizás. O sea, pero por lo que huele a carne, no, creo que es otra casa, parce. Preciso que hoy me dio por colgar la ropa aquí. Preciso hoy me dio por colgar la ropa en la ventana. Nah, mejor dicho. Va a tocar cerrarla. Pero es que se me empiezan a mover todos los ganchos. Hoy me tocó colgar la ropa acá. Bueno, preferí colgar la ropa aquí. No te falles, señora. ¿Puede quitar la guitarra y cantarnos tutu? Nadie como tutu. Tutu, nadie como tutu. No hay un sustituto. Se me olvidó, parce. Menos mal, lo morí. No, salte bien también. Ah, pereza.
Ay, güey, puta, no guardé. Voy a comprarme en algo. Dale, pues, Joss. Dale, pues, Joss. Dale, pues, Joss. ¿Y ese milagro que lava? Señor, por favor. Yo lavo, señor. Usted no hace aseo en su casa. Usted no hace aseo en su casa, bro. Por favor, por favor. Que la verdad, esa pasadita sí ya me la pela. Muñeco a lo bien. Que no salta bien, loco. ¿Salte? De verdad. Saca la mota. Rótela, rótela. Todavía estoy con las uñas. Esto no es lo mío. Ay. Parce, eso es bastante. Eso es bastante estresante. Y no va a ser tan cómodo como tú crees. De pronto se verá bonito. Pero cómodo, 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 cómodo. No creo que sea. Venga, de verdad. Siempre hago cosas en mi casa, señor. Soy muy juicioso y me gusta la limpieza. Bro, pero es que estamos hablando de la casa de donde vive Ken. La casa donde vive Ken, bro. Eso es muy pequeño, o sea, obviamente cualquier... Yo haría aseo ahí todos los días. Yo haría aseo ahí todos los días. Ay, Jackie-chan. Salta apenas cae. ¿Qué? Marica, ahora sí me preocupé. Algo me pasó a mi papá en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo solo quería verme linda como las demás chicas. Parce, usted es más linda que cualquier mujer, parce. Usted es divina. Una mujer preciosa. Una mujer preciosa, parce. Pero créeme que eso va a ser súper incómodo. Más si estás usando un pegante o algo así, eso va a ser súper incómodo, parce. Pero bueno, ya lo hiciste, ya que. Oh, leas. Pero tú ya eres linda. ¡Ay, chúpelo! ¿Cómo que no le quité nada? ¿Cómo que no le quité nada? Salta apenas caigas en la otra plataforma. Ya, ya llegué, ya llegué. Ya llegué a osquiñar. Uf. Este man es verde, weón. Bueno, ahí está. Hola, Alfita, Angelita, mamacita mora, bienvenida. ¿Cómo estamos, Angelita? El Joselito coqueteando en el chat.
Gracias, hermoso. A mí no me... Mi parce le dije lo de las piernas y me ignora. Qué fastidio. Qué fastidio. Se soltó un visaje que le estaba haciendo fuerza a un chasis de un carro y esa mierda le dio una, en una pierna y no puede caminar. Mi mamá y mi hermana están allá. Está lloviendo, tocó llamar a mi hermano también. Ay, parce. Ay, parce, no jodas. Toca que lo lleve al médico, loco. Toca que lo lleve al médico. Gracias, baby. Solo quería que mis manos se vieran más divas. Pues, pues sí, pero bueno. Ya nada que hacer, ya termina. No lo vas a dejar ahora dos uñas largas y las todas cortas. Ya sabía que iba a decir algo. ¿Qué eché algo? A mamarla, José Caro. Venga, ¿y aquí qué? Tu casa. Uy, este pesado. El rey, tío. Joder. Tiempo sin verlo por aquí, rey. ¿Qué ha pasado, rey? Señor, si me lee, ya lo leí. ¿Qué quiere que le lea, puerca? ¿Qué quiere que le lea? ¿Qué quiere que le lea, puerca? Sabía que me ansía que me digan que lea y no hay nada. Uf, ¿y hay qué? ¿Qué se cuenta, Alfita? Oh, hombre, rey, tiempo sin verlo, el rey. ¿Qué hay de nuevo, loco? ¿Qué hay de nuevo, papurro? ¿Por qué lado se topa, rey? Por Bogotá. Ya, era eso, pero ya. Me ansiad, señor, me ansiad, me ansiad. Qué puerco puño el que me acaba de dar. Es muy áspero, loco. Muy áspero para jugar, ¿no? Parce, embalados con... ¿Y por qué? ¿Embalado? ¿Por qué embalado? O sea, ¿tiene mucho camello o pasó algo con el camello? Pues sí, ya toca seguir, pero me arrepiento un poquito, falta bastante. Eso es estresante y demoradísimo, parce. Y era nomás que te pintaras tus uñas bonitas, parce, no era más. Solo se pintaba sus uñas bonitas y ya. Pero bueno. Ya lo hecho, hecho está. Y este pesado. ¡No, no, no! ¡Ugh! Mucho trabajo. Hombre, rey. Hombre, rey. Pero anda en Bogotá, me imagino. ¿Cómo van las cosas en Medellín? Ah, sabroso, loco. El clima aquí es muy bueno. El clima es muy bueno. Pero luchándola, loco, porque pues... Usted sabe, ya la independencia... Uno solo... Es duro, loco. Es duro. Es duro. Ya pagar el arriendo solo y todo eso, eso es duro, parce. Pero pues ahí vamos, parce. Luchándola. Guerreándola, que es... Lo que hay que hacer.
Guerreándola. Osvald PG Gaming, gracias por el like, caso. No, chúpelo. Aunque yo creo que yo había guardado acá, crack. Sisas. Vale. Alfa, te amamos. Gracias, nenes. Venga, ¿qué anda haciendo John? ¡Nombre! ¡Ay! ¡No, jodas! Que ahí había que saltar. Este es mucho pesado. No, chúpelo. Puerco juego. Ay, ejem. Bueno. Este parche se complicó. No. Está trabajando en seguridad privada y aquí con un calor, el clima de Bogotá es muy caliente. Sí, claro. Ajá. Claro. Ajá. Bueno, gente, voy a dejar el stream aquí. Se me cuidan mucho, les mando un abrazo gigante. Nos vemos más tardecito, ya saben con qué. Vamos con el Resident a ver si avanzamos en ese juego. Yo por ahora me les despido. Gracias por haber estado aquí. A Wishy mamacita hermosa. Al Johncito Sabogal, gracias. Al José Caro Puberco. Al Rey por haber llegado, parce. Al Woz que andaba por ahí. A Angelita Mora, a John Sabogal, a Oscar Soto. A Osvald PG que también estaba por ahí en las sombras. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por haberme acompañado en este stream. Un poquito cortico. Y sí, esta noche nos vemos con Resident Evil. Resident Evil. El señor de la necrópolis. Nos vemos más tarde con el señor de la necrópolis, ¿vale? Alfonso Ralph, gracias por ese like. Chao, baby. Chao, hermosa. Cuídense, parce. Nos vemos el rey. Listo, Alfa, nos vemos en un rato. Hágale, pues. Nos vemos en un rato en Shaolin.